Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta segunda edición de Noticias. La fase de participación ciudadana en el marco del planeamiento de Torremolinos estará abierta hasta el próximo 14 de mayo. Recientemente se ha celebrado una mesa de participación ciudadana con los arquitectos redactores del planeamiento que han analizado diversos aspectos del mismo. Por otro lado, la web de la Oficina del Planeamiento de Torremolinos ha recibido ya casi 1.400 visitas. Vamos a ver todos los detalles, primero titulares. La fase de participación ciudadana en el marco del planeamiento de Torremolinos permanece abierta hasta el 14 de mayo. Recientemente se ha celebrado la primera mesa Regeneración Territorial y Urbana, en la que arquitectos redactores han tratado diversos aspectos de los instrumentos del planeamiento. La alcaldesa Margarita del Cid, junto con el concejal de Deportes, Ramón Alcaide, han recibido en el ayuntamiento a Álvaro Mellado y a Nico Martín, dos torremolinenses que se han proclamado campeones de la Copa de España de fútbol sala juvenil con su equipo, el Universidad de Málaga. El plazo de solicitud para las ayudas escolares y al estudio continúa abierto hasta el 30 de abril y las mismas se pueden presentar a través de la sede electrónica o acudiendo a la Delegación de Educación. Este sábado 20 de abril tendrá lugar la ruta senderista a la Cañada del Lobo para celebrar el Día Mundial de la Tierra. La salida será a las 9 de la mañana desde el depósito municipal en la carretera de la Cantera de Torremolinos. La fase de participación ciudadana en el marco del nuevo planeamiento de Torremolinos estará abierta hasta el próximo 14 de mayo. Recientemente se ha celebrado una mesa de participación ciudadana con los arquitectos redactores que han analizado diversos aspectos del nuevo planeamiento. Por otro lado, la web de la Oficina del Planeamiento de Torremolinos ha recibido ya casi 1.400 visitas. La fase de participación ciudadana en el planeamiento de Torremolinos se mantiene abierta hasta el 14 de mayo. El pasado 10 de abril se iniciaba la serie de mesas de participación en las consultas públicas previas preparatorias del Plan General de Ordenación Municipal, PEGOM, y del Plan de Ordenación Urbana, POU, de Torremolinos. La primera de ellas tuvo lugar en el Palacio de Congresos y contó con la asistencia de representantes de instituciones de finalidad pública convocados por la Delegación Municipal de Participación Ciudadana, en la que se expusieron por parte de los arquitectos redactores, los antecedentes, objeto, alcance y ámbito de los instrumentos de planeamiento que se tramitan y finalmente se fomentó la participación cualificada de los asistentes, que intervinieron, preguntaron y sugirieron asuntos relacionados con el objeto de esta mesa celebrada bajo el título de Regeneración Territorial Urbana. La nueva Oficina Municipal de Planeamiento, Planea Torremolinos, cuenta con un equipo técnico municipal que está redactando los nuevos instrumentos de ordenación urbanística, el PEGOM y el POU. El trámite de consultas públicas de ambos instrumentos se plantea como el primer acercamiento de los nuevos documentos de planeamiento a la ciudadanía y al resto de potenciales interesados en participar en el proceso de elaboración de los mismos. Una vez ha pasado un mes desde el inicio de la fase preceptiva de consultas públicas previas, la web municipal www.planea.torremolinos.es ha recibido ya casi 1.400 visitas. Del mismo modo, el equipo redactor de los documentos de avance del PEGOM y POU ha registrado más de 40 opiniones y sugerencias escritas en los tres canales de participación establecidos: el registro del ayuntamiento, de manera presencial o a través de la sede electrónica de Torremolinos, el correo electrónico mediante un email a participa.planea@torremolinos.es y, por último, a través del formulario disponible en la pestaña de participación de la web planea.torremolinos.es. Y hablamos ahora de Álvaro Mellado y de Nico Martín, dos torremolinenses que ayer fueron recibidos por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y el concejal de Deportes, Ramón Alcaide. Se han proclamado recientemente campeones de la Copa de España de fútbol sala juvenil con su equipo, el Universidad de Málaga. Reconocer a los deportistas, su trabajo, su esfuerzo y sus logros. Con esta premisa, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, acompañada por el concejal de Deportes, Ramón Alcaide, recibieron este jueves por la tarde a los jugadores Álvaro Mellado y Nico Martín, junto a sus familias en la sala de recepciones del ayuntamiento. Y es que estos dos deportistas se han proclamado campeones de la Copa de España de fútbol sala en categoría juvenil con el Club Deportivo de la Universidad de Málaga. Este equipo ha hecho historia, ya que por primera vez un conjunto andaluz se ha alzado con la Copa de España juvenil. El UMA se impuso en la final por 1-6 al Unionistas de Salamanca.
Los goles de Hugo Muñoz, Armando Arriaza y Emilio García dieron ventaja a los malagueños antes del descanso, para en la segunda parte sentenciar con los tantos de Carlos Romero, Alejandro Colorado y Nico Martín. Además, el portero torremolinense Álvaro Mellado fue elegido como el mejor jugador. Y recuerden que hasta el próximo 30 de abril está abierto el plazo para solicitar las ayudas escolares y al estudio. Ya saben, la pueden solicitar presencialmente en el ayuntamiento o también a través de la sede electrónica. Los vecinos de Torremolinos que quieran optar a las ayudas al estudio para infantil y la ayuda escolar para primaria y secundaria pueden solicitarlas hasta el 30 de abril, tanto a través de la sede electrónica como acudiendo a la Delegación de Educación en el propio Ayuntamiento de Torremolinos. Así como se informa desde el consistorio, la ayuda para etapa infantil será de 200 euros y en primaria y secundaria de 150 euros, contándose con una inversión de 220.000 euros para garantizar que todo el alumnado pueda llegar al inicio del curso en las mismas condiciones. Este año, como novedad, para la adjudicación de la ayuda no hay diferencia de renta entre la educación infantil, primaria y secundaria. Es decir, el máximo de renta que se pide es el mismo para todas las familias, lo que permite aumentar un 18% el número de ayudas que se entregarán, esperándose que éstas lleguen a unas 1.300 familias. Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser padres, madres o tutores legales de los alumnos que cumplan los requisitos exigidos, familias no numerosas con rentas inferiores a 16.000 euros al año y familias numerosas con rentas inferiores a 35.000 euros al año. La concesión de esta ayuda no es compatible con cualquier otra ayuda para la misma finalidad proveniente del propio ayuntamiento ni de otra administración o ente privado. Los interesados deberán presentar el formulario de solicitud cumplimentando una fotocopia del DNI solicitante o tarjeta de residencia, una fotocopia del libro de familia, un certificado bancario, fotocopia de todas las declaraciones de la renta del ejercicio 2022 de la unidad familiar o, en su defecto, certificado de estar exento de la presentación del IRPF, fotocopia de los carnet de familias numerosas si procede y una autorización si presenta la solicitud en nombre de otro solicitante. Para más información puede consultar el portal de transparencia en la web municipal www.torremolinos.es. El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acogerá este domingo la 32ª edición de Comedias Musicales, un evento que está organizado por la Asociación Cultural y Benéfica La Caleta y que tendrá también un fin benéfico. El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acoge este domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde la 32ª edición de Comedias Musicales, un evento organizado por la Asociación Benéfica Cultural Deportiva La Caleta y en la que participarán 6 asociaciones de Málaga, Jaén, Almería, Marbella, Granada y Córdoba. Los grupos que realizarán las comedias musicales están compuestos por chicos y chicas de entre 8 y 18 años y pondrán en escena unas obras originales y cuya escenografía, vestuario, maquillaje o decorado ha sido creado por ellos mismos. El objetivo de este encuentro es fomentar y desarrollar diferentes virtudes en los jóvenes como el trabajo en grupo o la ayuda a los demás. Tras finalizar las comedias, un jurado especializado en arte y cultura se encargará de deliberar. Habrá 3 premios y 3 menciones. El donativo a la entrada del recinto es de 5 euros para adultos y de 3 euros para los niños mayores de 6 años. Los beneficios de esta actividad irán destinados a la Asociación de Cooperación Internacional, con la que La Caleta colabora habitualmente. Así, lo recaudado se destinará a distintos proyectos que se están realizando en Málaga y también fuera de la provincia. Tanaka y la isla de las páginas en blanco es el título del cuentacuentos que llega este sábado a Torremolinos de la mano de la compañía Escenario Pedagógico y en el marco de las actividades previstas en la localidad por el mes del libro. La compañía Escenario Pedagógico realizará el cuentacuentos Tanaka y la isla de las páginas en blanco el próximo 20 de abril a las 12 en la sala de cine del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Esta actividad es gratuita hasta completar aforo y está incluida en la programación prevista para el mes del libro. Se complementa además con la campaña para el fomento de la lectura Tengo el poder que da leer. Este cuento ahonda en la fantasía de niños y no tan niños para despertar en ellos el amor por los cuentos y de quienes los habitan. Las páginas que un día estuvieron vacías se van llenando de mágicos personajes que nos hablan sobre el poder que da leer
tanto a uno mismo como a aquellos a quienes leemos. La compañía encargada del evento Escenario Pedagógico es una compañía andaluza de espectáculos y conciertos didácticos. Todas sus creaciones son totalmente originales y están dirigidas principalmente a colegios y públicos familiares. Dentro de las actividades previstas para el mes del libro también podremos encontrar el próximo viernes 26 de abril la presentación del libro Oscuro Pasado, la historia de Anna Swanson, del autor Iván Calahorro Bueno, a las 7 de la tarde, y otro cuentacuentos el próximo sábado 27 de abril a las 12 de la tarde. Todas estas actividades incluidas en el mes del libro tienen el propósito de fomentar la lectura entre los vecinos de la ciudad, pero sobre todo entre los más jóvenes, para crearles así el hábito de leer a temprana edad, ya que leer es una actividad muy beneficiosa para la mente de cualquier persona. Y los mayores que lo deseen pueden apuntarse al viaje previsto para ellos el próximo 7 de mayo a los patios de Córdoba. Se pueden apuntar en los centros de convivencia Playa Mar, Torremolinos Centro y El Pozuelo. El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Delegación de Mayores, ha organizado una excursión para este colectivo, una nueva salida que tan buen recibimiento tiene entre este sector de la población. En esta ocasión, el destino que se oferta es una excursión a los patios de Córdoba el próximo 7 de mayo. Las inscripciones ya están abiertas para aquellos que quieran disfrutar de una fiesta tan típica andaluza. El coste de esta salida es de 59 euros por persona e incluye traslado en autocar ida y vuelta, guía acompañante, guía oficial durante la visita a los patios de Córdoba, desayuno en ruta, comida con agua y vino y seguro de asistencia en viaje. Las personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en los centros de participación activa El Pozuelo y Playa Mar o en el centro de convivencia Torremolinos Centro. Y ya que no queda nada, será este sábado cuando tendrá lugar esa ruta senderista a la Cañada del Lobo para conmemorar el Día Mundial de la Tierra. La salida será a las 9 de la mañana desde el depósito en la carretera de la Cantera. El 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra y por este motivo las delegaciones de Deportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torremolinos han puesto en marcha una ruta senderista a la Cañada del Lobo este sábado día 20. A las 9 de la mañana saldrá la expedición desde el Depósito Municipal P7, carretera de la Cantera de Torremolinos, para llegar al aula de la naturaleza de la Cañada del Lobo en unas 3 o 4 horas, ya que habrá paradas durante el recorrido. Una vez que se llegue a la Cañada del Lobo, se plantará un árbol y se podrá disfrutar de una exposición fotográfica sobre la flora y fauna autóctona que explicarán los agentes forestales, autores de las imágenes. Esta actividad es gratuita y se han ofertado 100 plazas. Para inscribirse, los interesados tienen que hacerlo en la web deportes.torremolinos.es. La ruta es de dificultad media con un desnivel positivo de 400 metros y una distancia que ronda los 10 kilómetros. Se trata de una travesía de iniciación al montañismo y por ello está pensada para aquellas personas que quieran practicar senderismo en montaña, el cual va a requerir un nivel de exigencia algo mayor que su práctica en terrenos llanos sin desnivel. No obstante, no se trata de una ruta exigente y por tanto apta para personas que tengan un buen estado de forma física. Además, el recorrido estará controlado por ruteros guías de la organización. La actividad es gratuita e incluye un avituallamiento en la Cañada del Lobo, así como el correspondiente seguro de accidentes contratado por la organización. El material obligatorio para los participantes es calzado de montaña, gorra, visera o bandana, cortavientos o similar y un litro mínimo de agua. En cuanto a las normas, en ningún caso se deberá abandonar el grupo ni se transitará fuera del recorrido marcado. Asimismo, no se permitirá adelantar o sobrepasar al guía de la organización. Se realizarán paradas de reagrupamiento que sirvan para no aumentar las distancias entre el grupo. No se permitirán paradas individuales, salvo fuerza mayor, para no dificultar el ritmo del grupo. En la Cañada del Lobo se realizará una parada grupal y en la cercana Aula de la Naturaleza se realizará una visita a la misma y un pequeño descanso antes de iniciar la vuelta. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Turismointeriordemálaga.com patrocina este espacio. Hoy en Torremolinos la temperatura máxima ha sido de 22 grados y la mínima de 16, presión 1016 milibares, vientos de sureste a 9 km por hora y una humedad del 67%. Mañana en Andalucía, cielos en general poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales en el área del estrecho y el litoral mediterráneo oriental.
intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son probables los chubascos y las tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso en el interior oriental, en ligero ascenso y sin cambios en el resto, máximas en ascenso en el litoral atlántico, en descenso o sin cambios en el resto. Vientos flojos a moderados de componente este, con rachas muy fuertes en la provincia de Cádiz y levante fuerte en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Temperatura máxima que mañana se espera en Sevilla con 27 grados y la mínima en Granada con 11. Mañana en Málaga, cielos con intervalos nubosos, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el interior, sin cambios en el litoral, vientos moderados del sureste en el interior, ocasionalmente fuertes en las sierras, y levante moderado en el litoral, ocasionalmente fuerte. Máxima temperatura de 23 grados, la mínima de 11. Turismointeriordemálaga.com ha patrocinado este espacio.